Atención, estamos comunicados con Matías, el novio de esta joven que apareció con el 80% del cuerpo quemado, en la zona de Ezeiza, y la información se va corrigiendo y la idea es esa, llevar claridad en una situación tan dolorosa y que empezó tan confusa. Matías, gracias por atendernos. Hola. Hola, buen día. Matías, bueno, primero, ¿tenés información de cómo está ella? No te escuché, perdón. ¿Tenés información cómo está ella? Ah, sí, me dijeron que está un poquito más leve, que las quemaduras son de 20% y 20-22% creo, y hasta esa información tengo, y no tengo más información. Bueno, vamos a ir corrigiendo esto. 20-22% del cuerpo quemado. Sigue siendo... A lo que me dijeron. Sí. ¿Vos estuviste con ella en ese momento, Matías? Sí. ¿En qué momento? ¿Que ella ya estaba en el hospital? Sí. Sí. Yo estuve, que empezó todo hasta que terminó todo. No, donde me despegué fue cuando me fueron a buscar la policía al hospital. Sí, pero... El único momento que me despegué de ella. Pero cuando ella estaba quemada, en cuanto pasó... Sí. ¿Vos estabas con ella? Sí. Ella cuando ya se había quemado, yo ya le había apagado el fuego todo. Vino un patrullero con un femenino y una femenina. Vino la ambulancia con dos masculinos. Y bueno, y ella, la femenina, la policía le dice qué pasó y Tabela le explicó. Le explicó ahí nomás, le explicó. Y yo, y al frente de ellos, yo le decía, ¿qué hiciste? Ahora me van a querer culpar a mí. Le decía yo, ¿viste? Y como de la realidad, como me cuentan que como hay mucho problema eso de violencia de género, se puedo estar apuntado en ese sentido nomás. Claro. ¿Y qué pasó? ¿Qué nos contás de ese momento? ¿Qué pasó? No, nada, en ese momento yo llegué, ella ya se había tirado la guarra. Yo sin saber que dónde estaba la guarra, porque llego y ni siquiera la miro a ella. Agarro y le digo, Mica, ¿qué es ese olor? Mirando para otro lado sin mirarla a ella. Y veo que tenía encendida la mano, pero no le di bola, ¿viste? Veo que tenía encendedor en la mano y digo, ¿qué es este olor, Micaela? ¿Qué es este olor? Cuando la miro a ella, levanto la cabeza y miro a ella, ella prende el encendedor, pero ella no se apoya el encendedor en el cuerpo, no se apoya el encendedor en el brazo, en la mano, con solo prender el encendedor, ya tenía agarrada la mano y ahí fue donde empezó a arder de la mano para el pecho. Y ahí donde me desesperé, que vi el fuego, ni bien vi el fuego que subió, porque fue como aguarré, como prende enseguida, claro, ¿no? Claro. Tenés tiempo de nada. Fue impresionante. Matías, vos sabés que la familia te está acusando a vos por esto. Sí. Y la familia me acusa a mí, pero yo estoy disposición a dar la cara y a seguir dando la cara y si... Voy para el frente porque yo soy inocente, jamás haría esas cosas. Matías, ¿hay alguien de testigo que pueda avalar esto que vos estás diciendo? ¿Quién? Sí, obviamente, estaban los dos policías, estaban los dos médicos que vinieron en la ambulancia, estaban mi papá y mi mamá. Fueron los únicos, yo la llamé a Irene, pero en ese momento, Irene, cuando yo terminé de apagar el fuego, Micaela, y pregunto, ¿y tu mamá? No está mi mamá. Y ahí donde se me fue el mundo abajo porque no tenía testigo, y dije, me van a empezar a culpar. Yo en el momento que Mica empezó a arder, yo ya empecé a gritar. Claro, yo ya empecé a gritar. ¿Y quién te escuchó cuando gritaste? ¿Cómo? ¿Quién acudió primero cuando vos gritaste a pedir ayuda? No, nadie me ocurrió. Los familiares estaban atrás, tampoco me escucharon. Dicen que nadie escuchó nada. ¿Y qué pasó? Pero yo grité cuando vino la policía, estaba todo abierto, las ventanas abiertas, todo abierto. Yo grité en el momento que yo ni sabía porque... Matías, esas cosas. Sí, ¿alguna vez ella te...? No, porque pensando cómo pensaría esto la justicia, no porque vos seas culpable, vos estás siendo investigado por este hecho porque la familia te acusa, hay que buscar pruebas, pero vos sabés que muchos femicidas que han quemado a sus mujeres dicen lo mismo que decís vos, no porque vos lo hayas hecho, pero dicen, yo abrí las ventanas, pedí ayuda y después resulta que fueron ellos. Claro, entonces, para buscar pruebas, tal vez... Tendría que acreditarse que ella en algún momento ya tuvo un antecedente de haberse prendido fuego o lo amenazó y que otra persona lo diga, como el abuelo de ella que estaba en el patio, estaba en la casa detrás de la de ustedes. Lo que pasa que la familia de ella está en contra mío y está en posición de hablar cualquier cosa. Bueno. Y yo entiendo, porque de la familia y se van a poner en contra mío. Y el padre yo entiendo que se ponga en contra mío también, pero que me entienda a mí también que yo no haría esas cosas, yo no te conozco perfectamente. Pero ustedes discutían mucho por qué la familia está en contra tuyo. Claro. Y por qué ella
¿Ella se prendió fuego en todo caso, como vos decís, para castigarte a vos? Desde ya yo solo no discutía con la familia. Desde ya ella también discutía con la familia. No sabés cómo era. Ella discutía siempre con la familia. A ellos, el abuelo de atrás siempre nos echó a nosotros. Siempre nos echó a nosotros. Hasta nos llevó, que nos hizo una vuelta que nos vayamos y nos fuimos a alquilar. Yo sin trabajo, hacía lo posible para pagar el alquiler. A ver, Matías, vamos a poner blanco sobre negro. La secuencia fue así, vos te querías ir de la casa y ella no quería y en algún momento ella te dijo, me voy a matar, o todo esto no fue tal cual. Sí. Así como decís vos. Vos te querías separar. No, yo de miedo que ella haga alguna locura, yo le dije, Mica, yo no quiero terminar preso, no hagas ninguna locura, digo, porque ella siempre me amenazó que si yo la dejaba, ella se iba a matar. Pero yo nunca no le di cabida, no le prestaba atención, porque es mi mujer y siempre que la vi más, siempre la aconsejé y siempre la abracé y siempre estuve con ella. A ver, nada más. Ella prende el encendedor y tenía la mano con aguarrás. ¿Y qué se quema, solo el brazo o todo el cuerpo? No, si yo no estaba, ella ardía todo. Ella ardía toda la casa, se ardía todo ella. Sí. Cuando ella ya empezó a arder, que fue lo básico, que fue el brazo, y que donde se tiró la guarra, empezó a arder. Y ella, yo la fui corriendo, le saqué el buzo, y ya como derritió lo de arriba, agarró lo de abajo, que es la remerita, y que vendía a ser la remera y el corpiño. Claro, claro. Y bueno, por eso ella se... Porque capaz que yo, en el momento yo le saqué el buzo, y capaz que se quemó, pero no todo lo que se había quemado, pero... Lo que ya se había quemado, ya había agarrado de la quemadura del buzo. Entiendo. Que enganchó a la remera y al corpiño. ¿Mica se desvaneció? ¿Estaba consciente? ¿Pudo hablar algo? No, ella estaba consciente de todo. Yo le dije, ¿por qué lo hiciste? No lo quise hacer, me dijo. No lo quise hacer. Está bien. No, perfecto. Obviamente que no lo quise hacer. Matías, cuando ingresan al hospital de Ezeiza, ¿ella habla con algún médico diciendo no lo quise hacer? ¿Fue un accidente? Sí. Ahí tenés los testigos. Sí, obviamente. Y ni bien entró, a ella la doparon porque la ardía mucho. Y la doparon y no le dejaron que hable más nada. Entonces, como testigos tenés a los policías y el personal del hospital. Sí. Tengo mis padres, que fue lo único que pude, porque llamaba a mi suegra y mi suegra no estaba. Y mi hermano tenía el celular y justo se me dio para llamar a mi papá para venir con urgencia porque Mica se prendió fuego, me digo. Y le corté. Y vino mi papá corriendo y yo ya la estaba limpiando a mi hija, le estaba sacando, la limpiaba, le sacaba lo que es lo plástico, la estaba limpiando y le dije, ¿por qué lo hiciste, Micaela? Ahora me van a querer culpar a mí. O sea que en ningún momento Micaela dijo, él me prendió fuego, él me quiso matar. No, obviamente que no. Están los policías y ella le contó a los policías. Ella pudo hablar con los policías. Sí, habló con los policías, todo. Ella no habló con los familiares, no habló con nadie de los familiares. Claro, te habló entiendo. Conmigo, habló con mi mamá, con mi papá, y habló con los médicos ese día y con los dos policías que la socorrieron. Claro. Y nada más. Después la doparon y no habló con nadie. Ahora, teniendo en cuenta tu testimonio, ¿ella alguna vez trató de lastimarse? Sí, porque ella falleció el hermano y como falleció el hermano, también tenía intenciones de hacer locuras, pero... Como estaba conmigo y con mi hija, entendía eso y sabía que no lo tenía que hacer porque iba a perder ella. Bueno, Matías, la fiscal, ¿qué te dijo a vos? Que te dejó en libertad, ¿qué te dijo? No, y bueno, ayer me fueron me llevaron, me tuvieron demorado, le expliqué todo cómo fue. El comisario me dijo, todo tu verso es realidad. Y quédate tranquilo, que vamos a ir investigando igual. Y bueno, te vamos a tener demorado por las cosas, por el tema de violencia de género, por el tema de todas esas cosas que le hacen a las mujeres. Claro, y yo le dije, perfecto, yo no tengo ningún problema que me demoren. Yo estoy de posición a salir a las cámaras, estoy de posición a ir a reclarar de nuevo. Y estoy esperando que ella despierte y diga la verdad y que le tape la boca a todos los que están hablando mal de mí. Oh, tal cual. Bueno, Matías, queríamos hablar con vos para darte justamente el descargo, el derecho a réplica, para que esto no se confunda con los gravísimos casos que hay de violencia de género. Sí. Por ahora vos estás siendo investigado, no podemos decir pobre Matías es inocente, ni tampoco tratarte de asesino. La justicia obviamente tiene eso en sus manos. Eso está en la justicia y yo quiero que ya sea esa justicia para cerrarle la boca a todos. Muy importante. Bueno, ojalá que Mica se recupere y que también tenga una asistencia psicológica y psiquiátrica. Yo soy tranquilo, jamás estuve preso, no tengo antecedentes, soy un pibe trabajador.
le traigo plato de comida todos los días a mi mujer y a mi hija. No tengo problema en ese sentido. No soy agresivo. Tuvimos discusiones, eso sí, porque como toda pareja, pero siempre nos arreglábamos. Y estoy de posición a todo lo que me pregunten. Gracias, Matías. Gracias, y ojalá que se mejore todo. Hasta luego.